¿cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos en Más Ciclismo por la pantalla de Canal 5 Telesol. Hoy vamos a vivir la última competencia del 2021. Y es el circuito de Navidad, un circuito tradicional en la provincia de San Juan. Todo en el departamento de San Martín. Es la última carrera de este año, que ojalá se vaya, estamos deseando, porque ha sido un año realmente muy difícil. Vamos a saludar a todos quienes componen Más Ciclismo en este día que hemos dejado atrás la Navidad y que lógicamente le hemos pedido al Niñito Dios que por favor se vaya rápido este añito para tener las expectativas con un 2022 totalmente renovado y que esta pandemia nos deje en paz. Señor Raúl Carrión, bienvenido, un gusto saludarlo, buenas noches. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va a toda la gente? Aquí estamos nuevamente un día domingo para contarles lo que ha sucedido hoy solamente con el circuito Navidad allí en el departamento de San Martín, con presencia de casi 72 corredores que estuvieron en la línea de partida. No estuvo la agrupación Virgen de Fátima, no estuvo el sindicato de los empleados públicos, pero sí estuvo garantizado el público y la calidad de corredores en cuanto al espectáculo, que lo vamos a mostrar durante esta horita y media de programación con el triunfo de un nuevo ganador en la temporada. Mario. Muy bien, Raúl. Vamos a saludar a nuestra voz vendedora, la que va a anunciar los mensajitos y demás, la de Hugo Gómez. Hola, Hugo, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Mario, y a todo el equipo. Bueno, recordamos el número para los mensajes y para los premios. Recordamos que quedaron premios del domingo pasado, que nos faltó tiempo realmente, pero a este número se tienen que dirigir en la noche de hoy. 12-44-880-780. Muy bien, a este número manda mensajito, las tres últimas cifras, ya les vamos a contar los premios que tenemos para esta noche. Señores, es momento de comenzar a ver imágenes. Departamento San Martín. El departamento de Cristian Andino recibía este circuito de Navidad con estas imágenes, mire. Tempranito en la tarde era la concentración, algo poco habitual. A las 16 horas se ponía en movimiento allí en el departamento de San Martín. 15 concentración, 16 se ponía en movimiento el circuito Navidad, despidiendo el año 2021. Allí estaban los corredores, ahí están los municipales de Chimbas, el Nico Hausen, lo veía el Facu Rioja, el salteño, también allí está el Facu Catapán. Le mando un saludo a Facundo, a Dani Domínguez, a toda esa barriada que está allí en la Vía Don Pablo viendo Más Ciclismo mientras empiezan a degustar algo. La concentración allí en la Municipalidad de San Martín, había que ir a recorrer Boulevard Cruz Godoy, los primeros kilómetros, luego por calle Rawson, calle Independencia, calle La Prida, calle Belgrano para completar el kilometraje, 27 kilómetros creo que. Cuatro giros, ¿no? Cuatro giros al circuito, sí, sí. Exactamente. Los primeros intentos de la tarde, allí estaba Gonzalito Jordá, lo vemos a Ayrton Silva, lo veo al Potincho Ramos, también está el Facu Catapán de Chimbas Te Quiero, Facundo Rioja, Santiago Sánchez, como dije anteriormente, los primeros en intentar poner diferencia con el Leo Zárate y demás, los que amanecían en la tarde poniendo metros, pero ahí nomás el grupo iba a conectar ese corte que intentaba hacerse en el primero de los cuatro giros, Mario. Es una linda zona de sombras, un lindo departamento, con buen marco de público allí en San Martín, para ver este circuito Navidad. Les recuerdo, esta noche tenemos para sortear, ya se los voy anticipando, producto Sainz, tenemos la remerita de All Boys que nos quedó de la semana pasada. Atención, que todos aquellos que nos mandaron los mensajitos el domingo pasado también participan hoy, ¿eh? Además tenemos caramañolas, termitos de Cicles Marzano, tenemos un voucher para telas Alicias, telas Alicia, que son 2,50 metros de hule para mesa. Un bonito premio. Tenemos también productos del Rey del Copetín
para esta noche y los mensajitos. ¿Que van a llegar a qué número, señor? 2644-880-780. ¿Llegó alguno ya o todavía no? Sí, 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 obviamente. Hola, buenas noches. Muy bueno el programa para participar. Lucas 054. Muy bien, Lucas, ya estás participando. El primero ahí que estaba llamando, que estaba metiéndose. ¿Y quién más? Hola, Marito, excelente el programa. Quiero participar por los premios. Mi nombre es Nicolás y las últimas tres, 579. Estás participando, Nicolás. Mientras tanto, vivimos los primeros palancazos de carrera Circuito Navidad de la Fundación Diolinda Correa. Aquí están en el Departamento San Martín. Mire cómo está la competencia. Así fue durante toda la jornada. Piques, cortes. Este grupo que empezaba a desarmarse se dividía en dos. Luego en un momento llegó a estar dividido en cinco grupos. Sí. La carrera lo veíamos a Mauro Domínguez, ahí está el municipal de Pocito. Ahí quedaron 37, 38. Claro, 33, 34, 33 creo que iban en ese lugar. Laureano Rosas, está el Andy Páez, está Mauricio Páez también, está el colombiano Vargas allí metido también, el gringo Contreras. Era una postal todos los giros, de esa manera. Supremacía del equipo municipal de Chimbas, o el equipo de Chimbas Te Quiero, la gente de Carmar Electricidad que ponía distancia, que levantaba la mano por allí. Alguien de Chimbas Te Quiero. Ah, Iván Tomás Ruiz, lo veía que levantaba la mano. En este equipo que corren los hermanos, corre Tomás e Iván Ruiz, los rosarinos metidos en el equipo que representa. Además, una tarde muy calurosa, también hay que muy decirlo. Calurosa. Se bebe mucha agua, hay que estar hidratándose en forma permanente. Mucho trabajo para los auxilios hoy. Mucho trabajo para los auxilios. El Rolly Navarrete, ahí se está refrescando Maximiliano, Mauricio Páez, perdón. Mire esas pasadas de largo. ¿Qué tal? Qué lindo que estaba, qué lindo que estaba la carrera. Sí, violento, violento lo que sucedía en la tarde, en los primeros giros, en el primero de los cuatro giros. Ahí está Juan Prieto, que se animó a competir categoría máster, el hombre de Sotur, el campeón argentino, el campeón panamericano categoría máster, que estaba compitiendo también en la jornada de hoy. Ahí están entonces viviendo los primeros palancazos de carrera Circuito Navidad. Y este es el número de mensajes. 2644-880-780. Y estos son los mensajitos. Hola, Mario, felicidades por el programa. Soy Reina de Rawson, 273 para participar. Reina, estás participando. ¿Quién más? Hola, gente linda, gracias por acercarnos al ciclismo a nuestros hogares. La verdad que se los aplaude por tan tarea, dice, de Raúl 081, que envía el mensaje. También saludos a todos. Muy bien, Raúl está participando también por los premios para esta noche. Mientras seguimos observando imágenes, hemos cambiado el caparrojo. No sé si se dio cuenta. Sí, estaba. Tenemos un cámara nuevo, son otras imágenes. El que estaba muy viejo y muy pelado. Está medio vencido. Sí, ha perdido la ¿cómo le dirá? La sensibilidad. La sensibilidad. Ha perdido el pero y la sensibilidad. Bueno. Por eso hemos cambiado por un pibe más joven. Las imágenes de Jesús, a quien le mandamos un tremendo abrazo y saludos, como siempre, trabajando. Mira, a las 9 de la noche ya tenía todo editado. Todo editado, claro. Acá llegamos al otro día, la juventud. Está sufriendo. No solamente en cuanto al camarógrafo y demás, hay dirigentes muy jóvenes también que andan muy bien. Muy bien. Luciano, sí, sí. Veo muchos. Sangre nueva para renovar. Hay que darle lugar por allí. Hay que darles la continuidad. Pero dejen algún viejito también. Dejen, claro, sí. Eso es. No nos quieran patear a todos. El equipo de Gremios por el Deporte se ponía a trabajar. De frente estaba allí el trío con Laureano Rosas, con Juancito Salas, que lamentablemente tuvo problemas, se fue al piso después. Ahí está el ganador de la doble Chepes, Gerardo, perdón, Enzo Luján. Y no su papá. Lo pude ver a su papá disfrutando de la carrera de hoy allí en el departamento de San Martín. Que no corrió la semana pasada. Claro, el cachorro. Se fue a correr a su zona. Su tierra, claro. El cachorro Federico Vivas, decía, quien estaba por allí. Mire la serranía ya, la tarde que estaba muy calurosa y que se empezaba a nublar lentamente, dándole un poquito más de protección a los corredores. Sí, señor, ahí están entonces. Mientras tanto, la gente iba llegando al circuito, ubicándose en cada uno de los sectores del circuito para ver la carrera. Una muy linda fecha para disfrutar. Y atención, que el domingo se viene una carrera. Como se dice el viejo refrán, todas las quieren correr, todas las quieren ganar. Es la difunta Correa del Club Alvear.
que va a tener 180 kilómetros aproximadamente. Exactamente, 177 kilómetros da la organización para esto, lo que será una nueva edición de la doble difunta Correa con largada aquí en Capital. Sí, señor. Y llegada en Posito, ¿no? ¿Cómo? Llegada en el departamento de Posito, yendo por la ruta 20, yendo hasta el paraje de difunta Correa, a la zona de Vallecito, retomando hasta la calle Zapata, metiéndose luego por calle 5, buscando avenida Joaquín Uñac. La avenida Joaquín Uñac hay que llegar hasta la calle 9, subir o ascender hasta la calle Roberto Vidar. Por calle Vidar hay que llegar hasta la calle 12, recordamos que está asfaltada. Sí, sí. Ese es uno de los últimos tramos que tiene el asfalto de Posito. Por calle 12 buscaremos la avenida Aberastain o la calle Aberastain para ir a buscar nuevamente calle 9, calle 11, Uñac y calle 9. Allí se van a cumplir dos giros. Luego de venir de la difunta Correa hay que recorrer dos giros y finalizar en pleno corazón del departamento de Posito. Esto será el domingo que viene, que va a ser la primera carrera de la temporada 2022. Recordamos mensajitos, por favor. Hola chicos, buenísimo el programa, excelente. Los competidores, felicitaciones a todos. Quiero participar y llevarme un premio. Beatriz 946. Está participando Beatriz. ¿Quién más? Hola, feliz Navidad para todos. Quiero participar. Elvia 848, muy bueno el programa. Aquí están entonces viviendo el circuito Navidad en la zona de San Martín. Lo vemos a los municipales de Rawson, Rodrigo Daniel Díaz, ahí está quien había perdido, lo contábamos el domingo pasado, el casco, las zapatillas, sí, la ropa. ¿Lo recuperó, no? No recuperó nada, creo. No, me han dicho que sí. ¿Sí? Lo recuperó. Devolvió un señor, devolvió el bolso con todo. Qué bien. Lástima que no tengamos el nombre del señor. No. Pero sabe. Me lo contaron durante la semana. Bueno, qué bueno. Sería importante si la gente de Galván, está escuchando por allí, sí. Que nos dé el nombre del señor, que le devolvió todo le devolvió. Qué lindo, qué lindo. Entonces, lo que lleva puesto allí Diego Nahuel Galván, el municipal de Rawson. Muy bien, señores, les voy a recordar entonces qué tenemos para sortear esta noche. Mire, remerita de Olvais, caramayola de Marzano, productos Sain, esta noche se van. Tenemos también un voucher de tela Salicia, 2,50 metros de hule para mesa. Y tenemos también productos del Rey del Copetí. Todo esto para sortear esta noche. Pero ahora es momento de comerciales. Pausa, dire. Usted no se vaya, ya volvemos. Estamos con más ciclismo por la pantalla del ciclismo. Telesol. Chao.